Un tipo entra a la farmacia y dice, dame 20 preservativos. El farmacéutico entra, vuelve y le dice, tengo nada más que 16. Y bueno, dámelo igual, pero me cagaste la noche. ¡Paparrón! Oh. Mira, no es un cuento gallego, es con los perros. Los perros gallegos tienen la cara muy lastimada porque corren a los autos estacionados. Doctor Tangalanga. El psiquiatra estaba revisando a un tipo y el tipo le dice, yo tengo un gran problema, doctor. Tengo relaciones sexuales con un orangután. ¿Cómo? Sí, me encamo con un orangután. Pero macho o hembra, hembra, ¿qué se cree que soy degenerado? Bueno, queridos amigos míos, bueno, muy bien, vamos a continuar con este programa maravilloso, Doctor Tangalanga. Querido. Vamos a divertirnos un rato con el teléfono. Y si me lo pasás, sí. ¿A quién vamos a llamar hoy? Mira, voy a llamar al, si vos estás de acuerdo, al del consorcio que vos me dijiste. Ay, el que yo le pedí. El tipo tan tramposo. Sí. Vamos a ver qué pasa, espera. Shut up. Oh. Qué teléfono de mierda, che. Pero... Ya empezamos. Silencio, silencio, ¿eh? Tarde de Apolillo. Hola. Hola, hola. Hola, sí, señor. Buenas noches, señor. Perdone que lo llame a esta hora, que no es la más oportuna, pero ¿usted es el administrador del consorcio de la calle La Prida? Sí, señor. Bueno, mire, yo lo llamo porque me comisionaron a mí en representación de varios copropietarios, sí. Porque en las últimas listas, en una palabra, en los últimos gastos que usted pasó... Hay unas cifras que son muy, muy bajas, es decir, no tienen ninguna proporción con el servicio que prestan, ¿eh? ¿Cómo? Señor, se lo estoy diciendo muy clarito. En artículos de limpieza han gastado tanta guita que parecía que iban a limpiar el Luna Park. No. ¿Cómo no? No, eso es una barbaridad lo que usted está diciendo. Pero escúcheme, ¿usted cuántas administraciones tiene? ¿Esta sola o tiene más? No, yo tengo esta sola, estoy ahí por una amistad con la gente que una me amistad. Ha llevado ahí. No. Y bueno. Escuche. Tengo algunas otras cosas, pero bueno. No, es que se comenta, lamentablemente cuando es administración de propiedades se comenta de que el administrador está enganchado con la gente que va allí. Por ejemplo, con el plomero. Dígame la verdad, somos gente grande, más vale nos decimos las cosas como son. Usted con el plomero no tiene un arreglo. No, señor, escúchame, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo le estoy diciendo? Pero ¿qué comisión? ¿Quién lo comisiona a usted? ¿Cómo, señor? ¿Quién lo comisionó a usted, señor? Me comisionaron varios copropietarios, un compromiso decir quién me comisionó, pero ya lo voy a ir a ver personalmente y se lo voy a decir en la cara que usted es un tipo que, imagínese, en el invierno pagábamos de gas una barbaridad, la calefacción no existía, nos cagábamos de frío. No, eso es una mentira total, espere, ¿qué está diciendo, señor? Señor, se lo ¿qué digo. ¿Qué está diciendo? Pero se lo digo, mire, escuche, esto sí, por favor, entre usted y yo, que no se divulgue. ¿Es verdad que usted apretó a una mucama en el ascensor? ¿Qué? Que usted apretó a un... ¿No sabe lo que es apretar a una mujer? No, pero apretar con una puerta, la habré apretado sin querer. No, ¿cómo? ¿Está diciendo apretar a qué? ¿Qué sin querer? Usted, no, querido, no. Usted la apretó. Ahora, yo tengo una gran duda, señor, con usted. No sé si usted es boludo o pelotudo. No, escúcheme, no empiece a insultar porque estamos hablando en un tono, usted cambia el tono. ¿Cómo? Va a hacer calentar y va a ser una pero cosa querido diferente. Amigo, decirle boludo o pelotudo a usted es un halago para usted. No, a lo mejor usted tiene la mano un poco chica, pero eso es un problema suyo. Pero muy bien, esa no la sabía. Pero claro. De cualquier manera es muy ridículo que usted atienda... Pero ¿por qué no te vas un poco a la puta que te parió? ¿Por qué un poco? ¿Qué venís con ridículo, viejo pelotudo? Tómatela. Che, bien. Anda a cagar. Viejo sí, pero pelotudo también. Anda a cagar. Hoy me estoy con diarrea, ¿qué querés que haga? Lávate el culo y tómate el agua. ¿Qué? Oíme. Vamos a llamar. Oíme, ¡qué bárbaro! Te va a conocer la voz.
Y bueno, dale, llamalo. ¿Lo conoces? No. Ella lo conoce. Es el administrador. Sí. Echada, Reinal. Hola. Hola. Sí. Acá te estamos llamando de Café Fashion. ¿Cómo? Que te estamos llamando de Café Fashion, el que te llamó recién fue el doctor Tangalaga. Gracias por tu sentido del humor. Las pelotas, hasta las 11 de la noche. Está bien, te arregla, te alegra un poco la vida. Te mandamos un besito. Bueno, chao. Sí, sí, sí. Sí, oíme. Te salvaste, sí, oíme. Te salvaste por un pelito. Casi me manda, ¿no? Oíme. ¿Qué edad tendrá este tipo? Y tendrá unos 40 y pico de años. Sí, parece más, ¿eh? No, es un tipo. No, bueno, ahora, ahora sí, está con nosotros un grande del humor. Cordobés también. Sí, señor. El señor Hugo Varela. No, realmente es una habilidad monstruosa que tiene este hombre. No, ¿a quién va a llamar hoy? Y sí, yo, a mí no. Me gusta, en realidad, en el fondo mío, es llamar a un tipo que se ha jodido. Bueno, hacerlo sufrir. Usted me lo había dicho, eso. Sí. Si tenés... Yo no lo conozco a este tipo. No, yo tampoco. Pero tengo entendido que es un tipo. Cabrón, cabrón. Muy retorcido. Bueno. Llámelo. Lo voy a llamar. ¿Qué pasa? Tome, acá tienes. Dámelo. ¿Qué es? No, pero en serio. ¿Qué es, un negocio? Es un videoclub. A propósito, mientras usted dice que no va mal. Sí. Y el 14, el sábado. ¿Hola? ¿Videoclub? Ah, señor, perdone que lo llame a esta hora. Sí. Pero en realidad quería ir personalmente, pero tengo un reclamo para hacerle. Ajá. Porque usted le alquiló a mi mujer una película que en dibujos animados, los que fue a buscar. Ajá. Pero cuando dejamos el video a los chicos y empezaron a mirar, ajá, notamos unas expresiones, escuchábamos, nosotros estábamos, pero los chicos aplaudiendo y gritando, y fuimos a ver qué pasaba. Y resulta que la película no era de dibujos animados, era una película pornográfica y brava. ¿Cómo? Disculpe, no, como las pelotas, señor, escúcheme. La película era muy brava, unas posiciones muy también muy raras, dos hombres, una mujer, después entró un perro, no. Señor, señor, discúlpeme, ¿usted es socio de este videoclub? Bueno, no sé, mi mujer fue a alquilarla, pero escuche, no se trata si es socio o no. Sí, se trata, le explico por qué, señor. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos un videoclub donde no se comercializan ese tipo de videos pornográficos. ¿Y por qué se lo dieron a mi mujer? No, señor, su mujer debe estar equivocada. No, ustedes estaban equivocados. Imagínense, la carátula o el estuche que tenía el video decía un título raro, pero como de dibujo animado. No, escúcheme, señor, es un error total. Es imposible que su señora se haya llevado. ¿Usted qué me va a decir, señor? ¿Cómo? ¿Usted qué me va a decir? No, señor, yo le digo la verdad, porque si usted me está diciendo que su señora vino acá a buscar una película infantil, eso es correcto, es posible. Pero señor, perdóneme, pero dentro de la caja de una, sí, película infantil aparezca un título pornográfico, no puede ser, porque nosotros no tenemos condicionadas en el videoclub. Bueno, no tienen condicionada, pero hace poco alquilaron allí una película, La monja y el bombero. Sí. El bombero no apareció nunca, imagínese, esperando al bombero, la monja estaba desde la mañana y nosotros esperando. Escúcheme, señor, ¿usted que está tratando de hacerme una broma? No, broma no, estoy hablando seriamente. Imagínese unos chicos pobres inocentes mirando una película pornográfica. Eso, escúcheme, señor, eso no me voy a hacer cargo de ningún modo, porque acá es imposible que haya salido un título condicionado. Ya le dije, ¿usted qué mierda me va a decir? No, escúcheme. No. Espere. Paremos con el vocabulario. ¿Qué le dije? Le dije mierda, señor. Y bueno, carajo. ¿Cómo carajo? ¿Qué me dijo? ¿Cómo me dijo carajo? Y le digo carajo porque usted dijo mierda. No, pero entonces yo le vuelvo a decir, ¿por qué carajo me dijo carajo? Yo le digo carajo porque carajo le digo carajo. Ah, muy bien. Carajo con cara de ajo. Lo que pasa es que vos laburás en un videoclub, no sé si vos sos el trompa o qué, pero sos un alcahuete, laburo de alcahuete. Pero oíme, escúchame una cosa, para un cachito. ¿Cómo de... ahora me tuteas? Para de insultar, porque yo no te estoy insultando, ¿eh? ¿Cómo? Ya por atenderme me estás insultando. Sí, te estoy insultando, ¿sabes? Porque vos debes ser maricón, mirá. Para no venir acá a hablar de películas pornográficas, si no sos maricón, debes ser trolo, debes tener algún tipo de ese tipo de desviación, porque la forma en que hablas se nota que sos un tipo, mira, bastante estúpido. Mira,
bastante estúpido. Sí. Pero no sabes cuánto. Y claro que sí. Además, si yo no soy maricón, es de Aragán. Claro, y si no sos maricón, sabes lo que sos, debe ser cornudo vos. Dos veces. Pero cornudo. Nada más. Pero entonces nada más. No jodas a bueno, la dejate gente, porque... Oye, me dejate de yo, joder. Yo estoy laburando acá, vos sos querido. Un hincha, pero ¿qué vas a estar laburando? Sos un hincha pelota. No, el hincha pelota sos vos que llamás pelotudo a la gente que labura para decir pero boludeces. ¿Qué, ¿para qué mierda te habré llamado? ¿Y para qué mierda me llamás para decirme de la condicionada? ¿Por qué no te vas a masturbar, viejo choto? Bueno, está bien, me ofendiste. Ay, claro, menos mal que te ofendiste de una vez por todas. ¿Para qué? Oíme, querido, te vuelvo a repetir. Acá película pornográfica no tenemos. No, pero se le encajaron a mi mujer. Y menos a tu mujer se... Mirá, si no, no le encajamos la revista pornográfica, le deben haber encajado otra cosa a tu mujer. La puta que te tiró. ¿Qué? Ah, sí, la puta que te parió. ¿Por qué no te vas a la puta madre que te parió? Pero, che. Che? ¿De parte de quién? De parte mía, hijo de puta. Ah, puta. Bueno, chao. No puto de más. Mierda. No te atiendo puto, más. Puto, reputo. No. Tazo, anda la puta que te parió. Hola, sí, habla el señor del videoclub. Sí, ¿quién habla? Sí, buenas noches. Mire, lo de recién era una cargada del señor Tangalanga. Le habla a Beatriz Salomón de Café Fashion, de Canal Azul. ¡No lo tome a mal, señor! ¡Acaba el aplauso de todo el mundo! ¡Es una cargada de Tangalanga, mi vida! ¿Cómo me decís eso? Pero mirá, me hizo engranar ese tío. Esa era la idea, mi amorcito. Pero bueno, hay que tomar toda la vida con humor, ¿sí? ¿Vos sos la Salomón, en serio? Beatriz Salomón, porque claro. Ahora ya no creo nada, querida. Recién me llaman... No, yo soy Beatriz Salomón. ¿Vos sos Beatriz Salomón? Sí. Vos sos un bombón. ¡Ay, gracias, querida! ¡Gracias, padre! ¡Qué viejo! Porque justo es mi cumpleaños, así que gracias. Felicidades, pero mira, vos eras un bombón, pero ese viejo Tangalanga es un hijo de remil. No, pero ay, me lo hace muy bien. Es el laburo, te hace engranar. Te hace engranar, está bien, muchacho, pero no saben el corazón a 2000, me puso. Te mandamos un beso grandote, gracias. Hasta luego. Chao. Tiene 86, yo no llego ni embalsado. Pará. 86 mañana. Oh, 86. Ah, ahora son 85 y 364 días. Doctor Tangalanga. El psiquiatra estaba revisando a un tipo y el tipo le dice, yo tengo un gran problema, doctor. Tengo relaciones sexuales con un orangután. ¿Cómo? Sí, me encamo con un orangután. Pero macho o hembra, hembra, ¿qué se cree? Que soy degenerado. Bueno, queridos amigos míos, doctor Tangalanga. Querido. Vamos a divertirnos un rato con el teléfono. Y si me lo pasás, sí. ¿A quién vamos a llamar hoy? Mira, voy a llamar al... si vos estás de acuerdo, al del consorcio que vos me dijiste. Ah, y el que yo le pedí. El tipo tan tramposo. Sí. Vamos a ver qué pasa, espera. Shut up. ¡Qué teléfono de mierda, che! Ya empezamos. Silencio, ¿eh? Tarde de Apolillo. Hola. Hola, sí, señor. Ah, buenas noches, señor. Perdone que lo llame a esta hora, que no es la más oportuna, pero ¿usted es el administrador del consorcio de la calle La Prida? Sí, señor. Bueno, mire, yo lo llamo porque me comisionaron a mí en representación de varios copropietarios, sí. Porque en las últimas listas, en una palabra, en los últimos gastos que usted pasó, hay unas cifras que son muy, muy bajas, es decir, no tienen ninguna proporción con el servicio que prestan, ¿eh? ¿Cómo? Señor, se lo estoy diciendo muy clarito. En artículo de limpieza han gastado tanta guita que parecía que iban a limpiar el Luna Park. No. ¿Cómo no? No, eso es una barbaridad lo que está diciendo. Pero escúcheme, ¿usted cuántas administraciones tiene? ¿Está sola o tiene no, más? No, yo tengo esta sola, estoy ahí por una amistad con la gente que me ha llevado ahí. No. Y bueno,
Escúcheme. Tengo algunas otras cosas, pero bueno. No, es que se comenta, lamentablemente cuando es administración de propiedades se comenta de que el administrador está enganchado con la gente que va allí. Por ejemplo, con el plomero. Dígame la verdad, somos gente grande, más vale nos decimos las cosas como son. Usted con el plomero no tiene un arreglo. No, señor, escúcheme, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo le estoy diciendo eso? Pero ¿qué comisión? ¿Quién lo comisiona a usted? ¿Cómo, señor? ¿Quién lo comisionó a usted, señor? Me comisionaron varios copropietarios, un compromiso decir quién me comisionó, pero ya lo voy a ver personalmente y se lo voy a decir en la cara que usted es un tipo que, imagínese, en el invierno pagábamos de gas una barbaridad, la calefacción no existía, nos cagábamos de frío. No, eso es una mentira total. Espere, ¿qué está diciendo, señor? Señor, se lo digo. ¿Qué está diciendo? Pero se lo digo, mire. Escuche, esto sí, por favor, entre usted y yo, que no se divulgue. ¿Es verdad que usted apretó a una mucama en el ascensor? ¿Qué? Que usted apretó, ¿no sabe lo que es apretar a una mujer? No, pero apretar con una puerta, la vez le habré apretado sin querer. No, ¿cómo? ¿Está diciendo apretar a qué? ¿Qué sin querer? Usted, no, querido, no. Usted la apretó. Ahora, yo tengo una gran duda, señor, con usted. No sé si usted es boludo o pelotudo. No, escúcheme, no empiece a insultar porque... Estamos hablando en un tono, usted cambia el tono, ¿cómo? Se va a recalentar y va a ser una pero cosa querido diferente. Amigo, decirle boludo o pelotudo a usted es un halago para usted. No, a lo mejor usted tiene la mano un poco chica, pero eso es un problema suyo. Pero muy bien, esa no la sabía. Pero claro. De cualquier manera es muy ridículo que usted atienda... ¿Pero por qué no te vas un poco a la puta que te parió? ¿Por qué un poco? ¿Qué venís con ridículo, viejo pelotudo? Tómatela. Che, bien... Anda a cagar. Viejo sí, pero pelotudo también. Anda a cagar. Hoy me estoy con diarrea, ¿qué querés que haga? Lávate el culo y tomate el agua. ¿Qué? Oíme. Vamos a llamar. ¡Qué bárbaro! Te va a conocer la voz. Y bueno, dale, llama. ¿Lo conoces? No. Ella lo conoce. Es el administrador. Sí. De echada, Reinaldo. Hola. Hola. Sí. Acá te estamos llamando de Café Fashion. ¿Cómo? Que te estamos llamando de Café Fashion, el que te llamó recién fue el doctor Tangalanga. Gracias por tu sentido del humor. La pelota, desde las 11 de la noche. Está bien, te arregla, te alegra un poco la vida. Te mandamos un besito. Bueno, chao. Sí. Oíme, que salvaste por un pelito. Casi me manda, ¿no? Oíme, ¿qué edad tendrá este tipo? Y tendrá unos 40 y pico de años. Sí, parece más, ¿eh? El psiquiatra estaba atendiendo a un paciente. Dice, ¿qué problema tiene? Y los problemas míos es que yo tengo relaciones sexuales con un chimpancé. No. Macho o hembra, hembra, ¿qué se cree? Que soy degenerado. Querido. Le quiero pedir un favor. Usted me contó la cosa esa para los estudiantes de medicina. El hijo de un amigo mío estudia medicina, creo que está en tercer año. Se llama Patricio. ¿Lo llamamos? Sí, acá tiene el número. Por favor, hágame el favor, llámelo a él. No sé, ¿cuántos años tiene? ¿No sabes? 21, chicos, no, creo. Nadie hable. Fuente, sí, tiene... Patricio. 21. Vamos. Nadie se tiene. Hola. Buenas noches, señora. Hola. Buenas noches, señora. ¿Patricio está? ¿De parte de quién? Dígale que le llama Fontana. ¿De parte? Fontana. A ver, un minuto, por favor. Gracias. ¿Está escuchando Alberto Cortés? ¿Sí? Castillos en el aire. ¿Hola? Hola, ¿Patricio? Sí. Ah, mira, yo te llamo Patricio porque... ¿vos en qué año de medicina estás? En el tercero ahora, ¿no? Sí, tercero. ¿Sabes por qué te hablo? Porque yo sé que vos tenías un esqueleto, no sé si lo tenés todavía. Sí, lo tengo. ¿Sí? Mira, yo te pediría, da la casualidad que el esqueleto que vos tenés es de un primo hermano mío que falleció hace mucho tiempo, y como fue muy buen tipo, yo te pediría que lo cuides el esqueleto, ¿no? Ajá. Que no lo maltrates. Sí. ¿Vos actualmente lo lavás, lo tenés? No, yo lo tengo guardado. Ah,
¿Lo guardaste? Claro, lo tengo guardado en una caja. La, pues no te fijaste. Lo tengo guardado en una caja. Caray, ¿no te fijaste si es Rengo? ¿Cómo? ¿No te fijaste si es Rengo el esqueleto o no? Y no, tiene los huesos, digamos, parejos. Ah, entonces no. ¿Y cuánto me dirá? ¿Unos 60? Y este es alto, este es como de 1,80. Ah, la peló. Oíme, con 1,80 no se puede haber muerto, ¿te fijaste bien? Y sí, yo lo armé y todo, y 1,80. Te dio laburo armarlo, ¿no es cierto? Sí, bastante. ¿No te da la impresión de que este muchacho era homosexual? ¿De qué quisiera qué? ¿No te da la impresión que este esqueleto pertenece a un homosexual? No, mirá, vamos a terminarla porque acá yo me voy a morir de risa. ¿Por qué? Vos sos lo más grande que hay. ¿Qué? Vos sos tanga. Patricio. Sí. Patricio. Sí. ¿Cómo iba a tratar vos? ¿Vos te acordás la grabación que hay con una chica del esqueleto? Yo la tengo. La tenés. La tengo. Viste, yo le dije a ella, ¿por qué este hermano? Yo le dije, ella me dijo, la chica esta, me dijo, ¿por qué no es el esqueleto de un varón, de una mujer? Y yo para salir del paso le dije, bueno, este primo hermano mío muy varoncito no es. ¿Te acordás? Sí, yo me acuerdo. Querido Patricio, que tengas éxito en lo que estudies. Bueno. Y armar el esqueleto, dejate de joder. Bueno. Chao, querido. Chao, maestro. Chao. Maestro. Bien. ¡Qué bueno! Muy bueno. Muy bueno. Mira. Hoy les conté un cuento del psiquiatra, y este también es un psiquiatra que estaba atendiendo a un tipo. Y si usted tiene algún problema, y si yo tengo un problema, yo soy homosexual, algún antecedente en la familia, y si un hermano mío es homosexual, y también mi padre es homosexual, pero escúcheme, en su familia nadie le gustan las mujeres, ¿cómo no? A mi hermana. Bueno, ahora sí, doctor. Anoche mientras dormía, soñaba con tus caderas. Amanecí entumecido, sentado en la escupidez. ¡Qué fino! ¿Viste? Sí, no, es finísimo. Sí. Finísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está, Calanga? Querido. Tengo ganas de escuchar otra cargada, por favor. Sí. Mira, ¿sabes qué podemos hacer? ¿A quién vas a llamar? Voy a llamar a un abogado. Oh, un abogado. ¿Un abogado? Que puede ser una sorpresa, espera. Mira qué valiente. Ya es un poco tarde. ¿Hable? El doctor Lastiri, por favor. Sí. ¿Es usted? Sí, sí, le agradezco el llamado. ¿Cómo? Sí, porque estoy viendo. Lastiri. Sí. Yo no sé para qué mierda te llamé. Sí, yo también. Pregúntale si no ves siempre. Sí, mira, acá Ginés me pregunta si vos ves siempre este programa. Siempre que puedo. Ahí, muy bueno. 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 Gracias. Gracias. Sí. No, ¿quién va a llamar? A ver si está la actriz. Los abogados son como... Ay, cómo no. Ahí está. Una cosa, los abogados son como las chicas de la noche. Hay que pagarle por adelantado para que se mueva. A ver. A la actriz. Hola. Por favor, Valeria. Por favor, Valeria. Hola. Valeria, por favor. Sí, a ver un segundito, por favor. Gracias. Hola. Sí, Valeria. Sí. Ah, Valeria, yo la llamé antes, perdonen que la llame a esta hora que no es la más oportuna, pero yo la llamé antes y había un contestador en el teléfono. Y yo la llamo porque la vez pasada... ¿Hola? Sí, dígame, no la escucho porque estoy con gente. ¿Con quién hablo? Usted está hablando con alguien que la llamó. Yo soy Gandolfi, la llamé a usted hace más o menos un mes. Gandolfi. Sí, querida, usted habló conmigo hace como un mes, yo la llamé por un casting para actriz y usted no daba el perfil, aunque tenía todas las condiciones porque usted para hacer el papel de prostituta hubiera estado bárbaro, ¿no? Pero
Pero, sí, yo me acuerdo yo que hablé con usted por ese tema. Claro. Sí, me ahora, sé, estamos haciendo un casting ahora. Estuvo bastante guango conmigo, pero no sé. Bueno. Porque creo que no terminamos en buenos términos, pero bueno, dígame, lo escucho. Bueno, yo le pido mil perdones si en algún momento me pasé. Porque sí, ¿sabes creo... por qué? Porque yo soy una mujer profesional que vivo de esto, entonces tal vez también me haya ofuscado con usted y lo haya tratado mal, pero la verdad es que bueno, recuerdo la llamada y no... Perdóneme, Valeria, lo que sí le puedo decir ahora es que sí estamos haciendo un casting para elegir cantantes y entiendo que usted canta, no sé si tango, melodías, pero usted canta. Ah, sí, yo canto, yo comedia musical... y bueno, y aparte canto en un coro, estoy justamente acá comiendo con mis compañeras, pero sí, cantamos. Sí, pero ¿pero es un coro o es usted sola? Yo canto en un coro. Ajá. Canto en un coro y canto partes solistas también. ¿Qué usted, pero, usted, ¿para qué es esto? Perdón, perdón, ¿usted tiene gente del coro allí? Ay, sí, estoy con una compañera acá, bueno, justo no se animan por entrar a comer. ¿No se animan a cantarme algo como para que yo me dé cuenta hasta qué punto pueden entrar en el casting? Está bien, pero igual esto para cuando es, porque me parece extraña la hora que me llaman. Bueno, claro, se hace tarde porque antes tenía un contestador automático, pero esto es para el mes de fines de noviembre, de manera que algún lugarcito van a encontrar un lugarcito. Ah, bueno, sí, yo no tengo problema, lo que pasa me parece extraño el horario, pero bueno... Mire, aunque sea un... perdóneme, no quiero una canción completa, sería mucho. Un cachito cante de una canción que saben ustedes. Que cantemos, a ver, y no se me ocurre nada porque de los nervios, pero es que... a ver, espéreme, ¿vas a cantar que es para un casting? Es para un casting. Dale, dale, te acojo. No sé, ¿qué tanto? Cantemos la de Malena Voz. A ver, mi abuelo, un segundito, cantamos la de la a ver, bueno, si me aguarda, a ver, bueno, vamos a tratar de cantar así, pero lo que pasa es que justo estoy en la calle, ¿usted me puede escuchar bien? Yo la escucho bien, canten a capela, no necesitan acompañamiento. No, a capela, por supuesto, estoy en la puerta del lugar para comer. Bueno. A ver, espérame un poquito. Ya. Había una rosa en la quebrada, yo me aguantaba. Muy bien. Era también una vieja hecha gorda de una orilla. Pero muy bien. Perdón, ¿y en castellano también cantan? ¿Somos castellanos? No, porque yo recién las escuchaba y no entendía bien. ¿Era en castellano? Sí, era en castellano. Sí, porque pasa que estoy en el celular. Qué lástima que... Es que justamente estoy en el celular y no tengo... Porque por ahí no me bueno, escucha yo, bien. Mire, yo le voy a decir con toda franqueza cuál es mi opinión con respecto a lo que cantaron. Sí, cantaron para la mierda. Pero usted, si me está diciendo que no me escucha bien, ¿cómo me puede decir que cante para la mierda? Y entonces claro, que use los mismos términos que usted. Para la mierda es un elogio que le estoy haciendo. No, ¿cómo un elogio, señor? Sí, claro, pero para... Oíme, ¿por qué no van a cantar al Congreso usted? ¿Al Congreso? Pero escúchese una cosa. Dígame, estamos de nuevo empezando a... La verdad es que yo no sé si alguna vez voy a poder llegar a algún acuerdo. Valeria, mira, Valeria. A mí realmente me interesa muchísimo trabajar. Mira, realmente lo necesito, pero la verdad es que no sé si me puedo aguantar con nada. ¿Por Valeria, qué no me trata así? Valeria, me despido con un versito. Querida Valeria, te quedó el culo a la miseria. Se va un poco a la puta madre que lo parió. ¿Sabe lo que puede hacer, querido? ¡Cómprese un burro! Y hágase cara del culo a patada. ¿Será que no le digo, hijo de puta? Hijo de mierda. Eso es lo que son. Ya te dije, 95 años debe ser. ¿Qué opinión tiene de mi mamá, vos? ¿Sabés qué opinión tengo de tu mamá? Sí. Una vaca hija de puta que parió un torete como vos. Eso es lo que pasa. Muy bien. Te agradezco todos los elogios, después te llamo. Pará de putear. Pará de putear. ¡Pobrecita!
¡Qué bárbaro! Hola. Valeria. Hola. Hola, Valeria. ¿Sí? Estamos aquí llamándote de Café Fallo. Saliste al aire de Café Fallo con el doctor Tangalanga. ¡Felicitaciones! No te enojes, no te enojes. No te enojes, sos actriz, Valeria. ¡Felicitaciones! ¡Chao, un besito! Se enojó. Me mandó la mierda a mí también. ¿A quién vas a llamar hoy? Mirá, celebrando el Día de la Tradición, lo voy a llamar a este tipo que es un tradicionalista degenerado. ¿Ah, sí? El dueño de una confitería, a ver si tenemos suerte. A ver. A ver. Silencio, no se ríen. Ahora no se ríen nada. Hola. Oh, hola, señor, ¿con la confitería? La confitería, sí, señor. Señor, ¿puedo hablar con el encargado? ¿Con cuál? O el dueño, el encargado, el dueño, porque es un pequeño reclamo que quiero hacer. Señor, el dueño soy yo. Bueno, entonces, se lo digo a usted, señor. Ayer estuvo mi sobrina, mi sobrinita, diría yo, estuvo allí, en un momento le pidió permiso a usted para hablar por teléfono. Usted la hizo pasar a una especie, como un reservado, una especie de escritorio. Hable más fuerte, señor. Sí. Le digo que usted la hizo pasar a un lugar que parecía un escritorio. Ella empezó a hablar por teléfono, es decir, ni había empezado a marcar y usted se le insinuó de una manera bastante, bastante delicada, ¿no? De manera que ella, pobrecita, está muy... Señor, muy... disculpe la interrupción. A ver. Que yo la hice pasar. Sí, usted la hizo pasar, señor, y le tocó, se lo digo, mire, no le digo que le tocó las tetas, le tocó un pecho. Señor. Escúcheme, ¿usted está de Apolillo, señor? No, de Apolillo no, estoy... Me quedo sin palabras porque no sé de qué no, me está hablando, sin palabras las señor. Pelotas, sin palabras porque usted no tiene la conciencia tranquila como para decir yo a esa chica no la toqué. Señor, ¿usted sabe con qué confitería está hablando? Sí, señor, estoy hablando con la confitería donde fue mi sobrina, pobrecita, tiene 44 años y usted ahí la tocó y qué sé yo. ¿Cómo dice? Que tiene 44 años y usted la manoseó. Pero escúcheme, señor, ¿de qué me está hablando usted? ¿Cómo su sobrina, 44 años? Sí, señor. Escúcheme, supongamos, ¿no? Porque todo es un disparate. No, usted está hablando no. Para mí que está hablando ni sabe con quién. ¿Cómo se no está metiendo ni con quién está hablando, ¿no? Pero así ya sé con quién hablo y allí te cago a patadas. ¿Qué mierda querés? ¿Encima sos maleducado? No, maleducado no. ¿Encima sos prepotente? Prepotente, si te voy a cagar a trompada. No te achiques, habla. No sé cómo encararlo esto, porque si lo encaro a tu altura, me pongo y te tengo que contestar mirá, primero y principal. Dale. ¿Tu sobrina tiene cuánto, me decís, 44 años? Sí, señor. ¿Y por qué no llama a tu sobrina si tiene 44 años, en vez de llamar vos? Es muy tímida, ¿cómo te va a llamar sabiendo los antecedentes tuyos? ¿Qué antecedente me habla? Oíme, ¿de qué antecedente me habla? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Y otra vez, ¿con qué mierda estoy hablando? Escúchame, mierda las pelotas. No. A mí no me vas a tratar de mierda porque... No te si... Escuchemos una cosa. Lo menos que te puedo decir que sos una mierda. Vos sos un hijo de puta. ¡Epa! Vos sos un hijo de puta. ¡Epa! ¡Qué va! Pero, qué falta... ¡Qué mal educado! ¡Qué mal educado! Ahora son ellos. Hola. Decime que es un mal educado de mierda. Hola. Sí, ¿confitería?
Sí, ¿quién habla? Habla Beatriz Salomón, desde el programa Café Fashion de Azul Televisión. Lo de recién, señor, fue una broma de Tangalanga. ¡Oh! ¡Hágame el aplauso de toda la gente! ¡Fue una broma de Tangalanga, señor! Está saliendo al aire. ¡Fue una broma! Escúcheme. Sí. ¿Qué es esto? ¿Una joda en cadena? ¡Una joda en cadena! ¡Una joda en cadena! Oíme, recién estamos un estúpido. Sí. No, esto es un beso. Chao, chao, mi amor. Chao. Gracias por la buena onda. Qué bueno. Me encantó. Bueno, ¿se anima? ¿Se anima a hacer ya un llamado? Sí, pero antes yo quiero, he compuesto una poesía que la hice justamente para estrenarla aquí. A ver. Y dice así: cada vez que considero que tu amor es tan ingrato, me meto un dedo en el oído y lo dejo estar un rato. Mira, voy a llamar a una veterinaria. Silencio todos, nada de risa, nada. A estos tipos que son muy chantas, tienen una veterinaria abierta las 24 horas. Por eso llamo, alguien me va a atender. Calladitos todos, no hablaban nada, ni risa. Silencio total. ¿Por qué no llamo? Ahora que llame para Argentina. No hay que más. Puta, qué marazo. Oíme, no, oíme, no hay que. ¿Estás llamando el teléfono? No, es el tono. 15. Sí. 5337. No, no, no. 7, 5, 3. Vamos, Carlito. Debe estar durmiendo con un animal. Las cosas que hacen. Hola. Hola. Buenas noches, señor. Sí. Yo quiero hablar con la veterinaria. ¿Ustedes tienen abierto? Sí, tenemos. Sí, señor, pero no. Yo hago servicios a domicilio. No. Yo estoy saliendo de un departamento. Déjeme hablar, señor. Yo le voy a explicar lo que quiero. Pero estoy en la calle, yo, señor. Por eso que le estoy diciendo el auto. Salgo de una emergencia. ¿Qué pasa? En una disparada se lo digo. Sí. Yo tengo una perrita. Sí. Que esta mañana, cuando la sacó el pasea perros, estaba muy bien. Y cuando la trajo, estaba muy caída, muy tirada. Sí. Averigüé si le habían dado algo de comer, me dijeron que no. Y finalmente averigüé que la violó un perro de estos ovejeros, no sé cómo mierda se llama. Ovejero le más. Escúcheme, yo estoy en la calle ahora, pero escúcheme. No, pero yo tengo que llevar a la perrita a la veterinaria, pero querido. ¿El paseador mío fue de la veterinaria mía? ¿A la veterinaria dónde está? Yo, de usted, de la veterinaria, ¿cómo se llama? El portezuelo. Sí, pero escúcheme, pero el paseador, ¿fue de mi veterinaria? No. Este es un paseador, este es especial, este tipo. ¿Y fue el que fue eso? Escúcheme, señor, esta mañana, a las 9 se la llevaron de casa, las 12 la trajeron, la perrita estaba para la mierda. Sí. Y claro, la violó un perro, un ovejero alemán. Y claro, está muy sentida la perra, ¿no? La defloró, pero escúcheme, ¿pero su perra tiene cría? ¿Ya tuvo cría? ¿Cómo cría? No, es primerí. Cría anteriormente, su perra. Es primerí. Fue deflorada por este animal y es una cachorra. ¿Qué es un perro? No, mire, es de la raza ladrido. No sé si usted la conoce. ¿Raza? Ladrido. ¿Pero es acá el perro? Sí, ¿es un perro grande o chico? No, es una perrita, por eso está muy dolorida. Este degenerado de perro alemán se violó a esta perrita y ahora está muy resentida. Yo se la llevo, señor. No, no la puede agarrar, no la puede mover a la perra.
¿Cómo no la puedo mover? No la puede querido mover. Querido, el perro la revolvió por todos lados y yo no la puedo mover. No la puede mover usted. No, déjela quieta. Yo voy a... ¿Dónde escúcheme, usted, señor, escúcheme. A ver si le hizo una derrama interna. No la puede mover al perro. Pero escúcheme, usted me da tantas indicaciones. Y sí, yo, señor. Y yo, usted no toma ninguna resolución. Usted pero es que usted la llama para una urgencia. Yo le estoy dando lo que tiene que hacer, señor. Usted pero me usted su es que teléfono, la... su dirección. Yo voy a hacer una emergencia ahora y subo para su departamento. No tengo ningún inconveniente. Pero escúcheme, no, señor. No puedo... No se ponga nervioso, pero señor, no se ponga nervioso. Usted realmente habla tan ligero, quiere explicar todo y parece un pelotudo. No, a mí me parece que usted es un guarango, señor, porque yo le estoy tratando muy bien a usted. No, acá va. Yo estoy en la puerta de calle, señor, que voy a mi auto, escucho su llamado, se cortó la primera vez y tengo la diferencia de atenderlo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que vaya a su casa o no? Mira. Vos quedate, vos estás en la puerta de la calle, no sé dónde mierda estás, anda para la veterinaria, yo voy para allá y la pero dejo... Pero ¿por qué no se va? Escúcheme una cosa, señor, no quiero ser guardado con usted está nervioso por su perro, entiéndame a mí. Yo estoy llegando al auto, usted me dice dónde queda su casa, yo voy sin el problema. Che, pero no, ¿cómo carajo se lo tengo que decir? Pero escucha, querido, vos si no maricón, si vos no sos maricones de Aragán. Pero no la puta que te parió, ya que tenés pero que hablar, oíme, boludo, pará, mierda. Fíjate lo que estás hablando, ¿eh? Andate a cagar, boludo. Tengo diarrea, hace 10 días querés que vaya a cagar. ¡Hala, qué candidato! No paraba más. Dejá de nuevo que lo voy a llamar yo. ¿Lo vas a llamar vos? Voy a llamar yo. Por primera vez en televisión me van a echar a la... A ver. Mira, muy correcto. A veces... Lo que hay que hacer para ganar un peso acá. ¿Hola? Hola, sí, señor. ¿Le hola? Le habla Beatriz Salomón desde Café Fashion. ¿Me escucha? Le habla Beatriz Salomón de Café Fashion. ¿Hola? Sí, ¿me escucha? Me cortó. Dejá de nuevo, a ver. Y a lo mejor fue a ver si me pregunta si a mí también me agarró un perro. Hola. Ahí está llamando. Hola. Hola, sí, señor, buenas noches. ¿Le habla Beatriz Salomón desde Café Fashion? Le habla Beatriz Salomón desde Café Fashion, el programa de TV de Canal Azul. ¿Sí? Lo ¿Sí, de recién pasa? Era una cargada, señor, de Tangalanga. Pero por Dios, no me di. Claro, salió usted por televisión. ¡Un aplauso! No me diga, ¿sabe que me puse nervioso de verdad? Porque salgo de una emergencia. Claro. ¿Cómo lo escucho? ¡Qué gusto! ¿Está ahí Tangalanga? ¡Ahí está acá Tangalanga! ¡Claro! ¡Lo cargó! Es bueno, una, es una buena... No me imaginé nunca. Estaba nerviosísimo porque nunca reaccioné así yo. ¡Claro! Ahí le paso con Tangalanga. Le mando un beso grandote, ¿eh? ¡Chao! Gracias, bueno. ¡Hola! ¡Hola, sí! Querido, ¿no te diste cuenta que era yo? No, ¿cómo me cuenta de usted? Pero yo, ¿sabe que yo veo un poco televisión, sigo laburando. Sí. ¿Y qué me voy a acordar? ¿Y qué? Yo mirá, no tengo memoria para esas cosas. A mí me parece que a vos te chifle el orto. Yo chao, querido. Mañana te hago. Mi teléfono, ¿cómo lo sacó? Bueno, gracias. Dicen que... Y se presta para la joda, agencia de acompañante. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Sí. Señor, buenas noches. Buenas noches. Yo lo molesto porque entiendo que... ¿ustedes tienen una agencia de acompañantes, señoritas que acompañan ejecutivos y demás? Sí. ¿Cómo es el sistema, señor? Sí. Mi nombre es... me presento. Mi nombre es el subdirector Esteban. Mi nombre... ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Fontana, señor. Bueno, señor Fontana, mire, habitualmente son ejecutivos de empresas, miembros de cuerpo diplomático... Claro, bueno, perdóneme, señor. Sí. Yo lo interrumpo para decirle que efectivamente nosotros necesitamos un acompañante para un ejecutivo de una firma norteamericana. Exacto, y bien. Y queremos una chica de primera clase, ¿no? Sí. Que por lo menos hable un idioma, el inglés. Bueno, justamente a eso iba. Si usted me permite, todo nuestro personal, nuestro plantel, tiene formación universitaria. Ajá. Tiene manejo fluido de idiomas. Ah, la. Bueno, con inglés solo me conformo. Bien.
Bien, bien, sí, sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, señor, ¿esto qué nos va a costar? Calculando que este señor estaría con esta señorita desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Digamos, la idea es formalizar una entrevista. Señorita desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Digamos, la idea es formalizar una entrevista donde usted me lleve. Está bien, una señor, pero mire qué, qué sencillo, señor. Concertamos una cita, sí. Bueno, el por lo que usted me cuenta, sí. Digamos, el arancel sería aproximadamente 500 pesos. ¿Cuánto? 500 pesos, y, $500, ¿sí? Lógicamente, incluye sexo y Viagra, eso, ¿no? ¿Cómo? Incluye sexo, por lo menos. Usted me parece que está pretendiendo otro tipo de servicio. No. Nosotros estamos bastante lejos de suministrar lo que usted quiere. Escúcheme, señor. Yo sé que usted, al estar cerca de estas chicas, en más de una oportunidad se ha acostado con alguna o con varias de ellas. Entonces me puede recomendar una que realmente sea una buena mujer en la cama. No, yo lo que le puedo decir es que usted me está faltando el respeto. Yo lo que le quiero decir es que yo obligatoriamente señor, le tengo que explicar. Señor, le dije rufián. No, escúcheme. Yo lo escuché, ahora escúcheme. Yo le explico lo que es el servicio a nuestra empresa. Yo lo escucho atentamente y yo le pregunto cortésmente. ¿Usted está interesado en el tipo de servicios que nosotros ofrecemos? Sí, pero me desanimó un poco los 500 más. Bueno, señor, yo le puedo asegurar que usted va a tener satisfacción absoluta. No, la va a tener el norteamericano, la satisfacción, porque yo la veo de fuera. Esa. Por supuesto. Mire, yo hace 8 años que soy su director de esta empresa. ¿8 años? Sí, señor. No progresó una mierda usted, porque está de alcahuete en 8 años. Yo a vos te tengo ubicado, yo sé quién sos vos. Yo sé perfectamente quién sos vos. ¿Pero quién soy yo? A mí no me vas a joder, ¿te das pero cuenta? Pero oíme, alcahuete, vos en realidad, yo sé que vos sos un buen agente de relaciones públicas. A vos en un concurso que hicieron de este tipo te dieron 2 medallas, una por pelotudo y la otra por si la perdía. ¿Te sí, acordás? Sí, sí. Y yo sabés que tengo para vos, a vos te voy a mandar sin cargo, como un servicio extra de nuestra empresa, te voy a mandar al cadete nuestro, a Ramiro. ¿Sabés cómo le dicen a Ramiro? El burrito Ortega, le dicen. Ah, la mierda. Y no por la cualidad futbolística. Porque eso es lo que precisa, porque vos ser un traba de aquello, un traba de cuarta. ¿Te parece? Sí, porque eso es lo que estás buscando. Bueno, escuchame, vos sos un travesaño de aquello. Porque escuchame, venís a joder a mí. Estoy trabajando en serio. Te atiendo cortésmente y me venís a joder. Yo sabés que te sugiero, porque sí. Soy un tipo educado. Sí. ¿Por qué no te vas un poquito a Godoy Cruz a buscar a tu hermana o a tu vieja que ya están laburando ahí? Andate, pelotudo de mierda. Vos, la puta que... Pero qué carácter, qué carácter, Tangalanga, Pero hablaba bien. Hablaba muy bien. Dice de nuevo que yo lo voy a llamar y vamos a hacer que le cambie el humor a este hombre. ¿Cómo era que se llamaba? Dale. Señor de la agencia de colocaciones. Hola. Hola, sí, agencia de acompañantes. Sí, Serena, buenas noches. Sí, buenas noches. Discúlpeme, pero el llamado recién fue una joda. Habla Beatriz Salomón de Café Fallo. Sí. ¿Sabe? Sí, ¿te sí. ve Café Fallo? ¿Quién habla? Beatriz Salomón, porque sí, te lo tengo al lado mío a Tangalanga. Sí, que... flaca, vos sos Beatriz Salomón, yo soy Susana Jiménez. Ven a venir a buscar el auto. ¡Qué bonito! ¡No está con tan problema! Te damos un beso de Canal Azul todos, ¿eh? Te queremos, así que te cambio el humor, mi vida. Chao, chao, chao. No hay garantía. ¿Te no hay garantía de nada, Tanga. ¿Qué va a hacer? Por eso, querida, yo cuando hago estos llamados pongo toda mi buena educación al servicio de la gente. No, si yo me digo... Gracias. Muchas gracias, señores. Yo me las tomo. ¿Ah, por qué? ¿Que tiene algún festejo hoy? Sí, tengo que inaugurar un buzón. ¿Cómo? Sí. No, a mí no me haga el cuento. El mira, yo hoy cumplo 59 años de casado. Que aguante, ¿eh? ¿Te imaginas mi mujer? Y le dije a un tipo hoy, ¿sabes que cumplo 59 años de casado? Y dice, no, esto es edad. No, esto es edad al revés. Me dijo, ah, entonces... Bueno, pero pase muy bien. Chao, querido. En el aniversario, tan ha sido un gusto, ¿eh? Chao, mi amor. Un beso a la señora. Chao, mi amor. Chao. Hasta la próxima. Ustedes saben que durante todo este mes... Yo los veía a ustedes, por supuesto. Los lunes me mataba de risa con los llamados de Tangalanga, ¿no?
Y yo tengo un conocido, no es amigo, pero es un conocido, que vende choripanes. ¿Ah, sí? Sí, es genial porque lleva choripanes a domicilio. ¡Ah, oh, qué bueno! Tiene teléfono en el kiosco y lleva choripanes a domicilio. ¡Bien! Y se ve que el choripán para usted ya es un vicio, porque le pasa a una señora que se comió los choripanes en el negocio, ahora otro choripanero más. No, no, pero bien, este es un amigo, es una cosa... En fin, un amigo, es conocido. ¿Sí? Claro. Bueno. Y le dije, le voy a pedir a Tangalanga que lo llame porque es ideal este tipo. A ver. Entonces, se llama Cosme, es santiagueño. Bien. Es un tipo genial. Cosme. Tomá, ahí tiene dos celulares, mira vos. Qué bacán este, ¿eh? Parece que anda bien el chorizo, ¿eh? Porque la verdad que... Y depende... Ahí está. Depende... Está llamando. Ahí está, mira. No se rían, no hablen nada. ¿Cosme? ¿Hola? Hola, ¿sí? ¿Hola? ¿Sí? Señor Cosme, ¿está? Él habla. ¿Habla Cosme? Sí. No le escucho bien, señor. Levante un poquito la voz. Bueno, ¿qué necesita? Mire, no, yo lo llamo, señor. Sé que usted... vende choripán a domicilio. Sí. Y sí, en la calle Giribone, ayer, usted entregó un par de choripanes. ¿De qué calle nos dice? Giribone. ¿Giribone? Por ahí, por la zona de Paternal, por ahí. ¿Paternal? Sí. Pues, medio lejos de mi zona. No se le escucha una mierda, ¿eh? ¿Cómo dice, señor? Que no se le escucha bien, pero de todas maneras, señor... Sí. ¿Usted el choripán cómo lo vende? ¿Por kilo o numerado? Bueno, como me lo pidan, por kilo no me han pedido nunca, pero dado el caso, si me pagan el kilo... ¿Lo puede vender por kilo? ¿Cómo? Claro, ahora, esta gente a la que usted le entregó hace un par de días se quejaba porque era mucho pan y poco chorizo. ¿Mucho pan? Y poco chorizo. Bueno... Sí, puede ser, lo que pasa que a veces el pan viene muy grande o a veces el chorizo chico, yo me he quejado varias veces, pero... ¿No tuvo otras quejas, no? Sí, sí, he tenido también. Claro, ahora, ¿usted a los chorizos le pone fecha de vencimiento, señor? ¿Cómo? ¿Fecha de qué? De vencimiento, para que uno no vaya a comer un chorizo que está pasado. No, señor, yo vendo mercadería toda fresca, Lo que yo no vendo a la noche lo tiro. Yo soy un hombre decente que... Bueno, no tengo ninguna duda. No quiero tener un cargo de conciencia. Usted imagine yo venda un chorizo pasado y no, alguien se enferme no. Y yo pierda aquí. Yo se lo mencionaba al pasar, señor. Yo sé que usted es muy correcto, sí. Pero... usted pone un folleto junto con el chorizo para que se lo coman y no le den otro destino, ¿no? ¿Cómo dice? No le escuché, señor. ¿Usted me está tomando el pelo? No, ¿cómo le voy a tomar el pelo, señor, si usted es completamente pelado? ¿O no? No, señor, usted no me conoce a mí. Escúcheme, ¿usted es santiagueño? Sí, señor. Hace mucho que vivo en Buenos Aires, pero soy santiagueño. Y también... vendo el chorizo con hilo, así cuando usted se lo come, le sale por el culo. Pero qué bárbaro, ¿eh? Ahora al final, yo digo, qué bien que escucho. Habla más fuerte que sí te escucho. Esto me lo pidió la Asociación de Cagados por Tangalanga. Hay un albañil. A mí, el que más me gusta de todo lo que dije es el conserje del hotel ese. Sí. Parece que es un hotel medio trucho. Debe ser. Sin espera que lo llamamos. Espera. Acá está. Ahí está. Un hotel tiene que estar abierto, ¿no? Sí, no lo abre. Claro, ¿eh? Obvio. No se ríen. A ver, ¿qué le invento a este? Le cuesta mucho a ustedes. Espera que atienda. Ahí
Medio trucho, Topolillón. Hola. ¿Hola? Sí. Ah, ¿con el hotel? Sí. Señor, ¿puedo hablar con el conserje? Está hablando con él. Mire, yo lo llamo señor... Claro, debe haber sido usted el que atendió un matrimonio peruano hace unos días. Esta gente se fue y me dejó a mí la consigna de que reclamara por el... en fin, por el trato tan poco gentil que tuvieron. ¿De acá? Sí, ahí, señor. No, está equivocada. No estoy equivocado. No puede ser, discúlpeme, pero no puede ser. Es más, señor, imagínese cuando me dijeron que el desayuno a la mañana para dos personas se lo llevaban a la habitación, pero con una medialuna. ¿Qué mierda hace un matrimonio con una medialuna? No, puede haber algún error, pero no. No, un error no, una medialuna. No. ¿Usted está seguro que es de acá? Y, querido, el número de teléfono me lo dio este matrimonio. Estuvieron parando allí. Además, usted se le insinuó, usted es el conserje. Sí, señor. Usted se le insinuó sexualmente a la mujer de este hombre. No. ¿Cómo? Jaja, las pelotas. Usted se insinuó. No le puedo aceptar eso. Escúcheme, no solamente que se le insinuó, sino que ella me dijo que usted le espiaba cuando ella se lavaba las tetas. ¿Usted me está cargando, señor? No, le estoy... ¿Usted me está cargando? No, caramba, ¿cómo le voy a estar cargando? Le estoy diciendo una cosa que bien puede ser, bien correcta. No, bien correcta no, me parece. Escúcheme, que es un atrevimiento usted... de su parte decirme una cosa así, sin ningún fundamento. Fundamento y... las pelotas. Esta mujer me dijo que a no, usted lo vio... No, pero usted está, diciendo ¿qué? Cosas que no debe. ¿Cómo? No, yo no le debo nada para a nadie. Dirigirse hacia mí. Mire, escúcheme, ¿usted trabaja de conserje? Sí, señor. Alcahuete. Todos los conserjes son alcahuete. Y usted número uno. No, escúcheme, me parece que usted se está confundiendo de lugar, se está confundiendo de persona. No. Usted se está confundiendo de persona porque no puede llamar por teléfono tan displicentemente y decir las cosas que dice, displicentemente, señor. Displicentemente no, señor. Yo le dije la verdad. Usted se trató de propasar con esta mujer. Yo no me propasé con nadie, señor, por favor. Pero no, dejate no. de joder, habla la verdad, no te escondas en el anonimato. ¿Pero por qué no se va a la mierda, señor? A la mierda, a tu casa no voy, a la mierda y déjese de jorobar, por favor. ¿Cómo? Que yo estoy trabajando, déjese de jorobar, ¿qué vas a laburar? Si usted tiene algún problema, usted viene... lo consulta y enseguida lo solucionamos, pero no me venga a hablar semejantes estupideces, señor. Vos sos un capricho y alcahuete, eso es lo que sos. Alcahuete, ¿pero por qué no te vas a la mierda, boludo? Otra vez a tu casa no voy más. Pero anda a la mierda, boludo. Otra vez a la mierda. ¿Qué te pasa? Decímelo de frente. Te lo digo de costado también. Tú debes ser algún tontito que le gusta hacer este tipo de cosas. Vení, decímelo de frente, si tenés algún problema, y lo arreglamos. Mirá con qué tranquilidad te escuché. Estoy reventando de la bronca y me aguanto porque si voy allí al hotel te pongo una mano encima y te hago miedo. ¿A quién, por favor, pedazo de boludo? No, pedazo no. Pedazo de boludo. Boludo entero soy yo. ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Qué querés insinuar con él? ¡Mierda, boludo! ¿Qué querés insinuar con...? ¡Táquete! No, apretá el botón. Apretá el botón. Me está llamando. Hola, sí, ¿hotel? Sí. ¿Habla el conserje? Sí. Pero muy buenas noches, señor. Le estamos hablando acá de Café Fashion. Lo de recién fue una broma del señor Tangalanga y quien le llama es Beatriz Salomón. ¡Dale, maestro! Acá se atrapa todo el mundo y le mando un beso. ¡Es una broma del señor Tangalanga! ¡Una broma! Sí, mi amor. Una broma, pero me hicieron pasar un mal momento. ¡Mentira! Pero, bueno, pero esa es la historia, ¿vio? No hacerle pasar un mal momento, sino que lo pase al humor ahora, ese mal momento, y se ría. Está bien, Beatriz. Le mando un beso grandote, Pero que el boludo ese se vaya a la mierda. ¡Ah! ¡Un beso, mi amor! ¡Chao! Tomalo todo con buena onda. Te queremos todos. Déjame pasar. ¡Chao! ¿Sabés que cuando hablaban del Senado... Sí... Recordé que existe, hay un tipo muy, muy honesto, nunca agarró un mango, le dieron dos medallas,
una por boludo y la otra por si la perdí. Yo otra vez que vi a un médico. ¡Bueno, escuchen, escuchen! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! Nos tenemos que ir, pero antes de irnos, por favor, canten el feliz cumpleaños a Tangalanga. ¡Claro!